Más de 50 organizaciones sociales de los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Boaco, Chontales y Bluefields han respaldado la conformación de la coalición nacional. Así lo confirmó Félix Maradiaga, miembro de dicha coalición. Este es un llamado no solamente a nivel nacional, sino también a nivel territorial y de los municipios. En ese sentido, de cara a la pregunta que usted ha hecho, hay organizaciones a nivel municipal y a nivel departamental que están vinculadas a la Unidad Nacional y vinculadas a la Alianza Cívica. Estas dos organizaciones, por el momento, son las puertas de entrada para la coalición nacional. Pero la idea es que la comisión de enlace que existe como parte de Unidad Nacional y Alianza Cívica se disuelvan ya el 25 de febrero, en el sentido en que una vez que hayan aliado, ya se construirá junto con los diversos aliados una estructura más incluyente, más participativa, que no se limita ni a la unidad ni a la alianza. Maradiaga agregó que ya han recibido el apoyo de algunos partidos políticos. La respuesta de los territorios es increíble. La gente en los municipios, en las comarcas, en los distritos, nos ha dicho de que el pueblo ya está unido, que solo está esperando la plataforma para hacerlo. Sin embargo, las organizaciones nacionales, como los partidos políticos, pues son más complejas. Nosotros, desde la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, como núcleo convocante, lo que hemos dicho es que hacemos una gran diferencia entre las dirigencias nacionales de los partidos, que en algunos casos están cuestionadas, y la militancia de los partidos políticos, de diversos partidos políticos, que no tienen la culpa de los cuestionamientos que se puedan hacer a sus dirigencias nacionales. Se espera que el próximo 25 de febrero se dé a conocer un informe preliminar sobre cuántas organizaciones y partidos políticos se sumarán a esta coalición. Noticias 12, Anduriña Ortiz.